Bueno, don Gustavo Oliver, ¿cómo anda usted? Hola, hermano. Bien, José Manuel, ¿qué cuenta, hermano? ¿Cómo va? Bien, bien, bien. Usted sí sabe lo que es vivir sabroso por lo que estoy viendo aquí, cambiando la redacción de las leyes por la redacción de los libretos. Sí, imagino, sí, ¿no? Sí, pues me viene la necesidad y también el amor que me lleva por las letras a regresar a mi actividad primaria, que son los libretos. Mire, Gustavo, pero estoy seguro que ni en el mejor de esos libretos usted se imaginó lo que podía pasar en un país como Colombia en las últimas dos semanas. Totalmente. Yo creo que ni el más ingenioso y creativo de los escritores y libretistas es capaz de imaginar todo lo que pasa dentro del poder, los intríngulis del poder, lo que pasa dentro del Congreso, ahora lo que estamos viendo que pasa dentro de las casas presidenciales. O sea, todas estas series que hemos visto, House of Cards y todas estas cosas, son reales y a veces se quedan cortas con la vida real. Qué novelón. Pero venga, venga, lo invito. Listo. Que... hágale, porque tengo muchas preguntas para hacerle a propósito de estos últimos episodios. Y precisamente en términos de novela, que es lo que usted se dedica a escribir, ¿quiénes son los villanos y quiénes los buenos en esta historia de las chuzadas y de la niñera? Yo creo que lo bueno aquí son los colombianos. Y los villanos son esos que tratan de usurpar el poder, de aprovecharse del poder o para generar riquezas ilícitas o para generar poder. Y yo creo que en eso estamos. Ahora, nosotros estamos dentro de esos que manejan el Estado. Entonces, digamos, la historia es la que cuenta qué ha hecho cada gobierno, y nosotros pues apenas estamos empezando a escribir una historia. Esto es un gobierno que va a cumplir 10 meses y en 4 años la gente ya podrá juzgar si también fuimos villanos. Gustavo, me perdona, pero yo creo que están escribiendo esa historia regular. Chuzadas, estamos hablando ni más ni menos de lo que ustedes estaban combatiendo, criticaban y cayeron en las mismas prácticas. Sí, el episodio es bien lamentable, o sea, eso no lo podemos ocultar y afortunadamente el presidente de la República ayer lo dijo. No vamos a cometer las mismas prácticas sucias de gobiernos anteriores. Esto no tiene excusa. Que haya sucedido en una empleada del servicio o que suceda en un magistrado, para mí vale lo mismo. Sin embargo, las comparaciones pues entran a ser odiosas, porque digamos no es una práctica sistemática como sucedió en gobiernos anteriores, que se chuzaban periodistas, opositores, magistrados, ¿no? Sucedió y afortunadamente se puede detener, y fue por un episodio personal de alguna persona que estaba ahí en la casa de Nariño. Sí, que haya cosas peores no justifica las malas. Exactamente. Me da la impresión, se lo digo con respeto también, que por su respuesta usted está minimizando lo que ha pasado en las últimas semanas, ¿no es así? No, lo que pasa es que, digamos, en el episodio de las chuzadas, como le digo, no deja de ser grave que se chuce a cualquier persona, por humilde que sea, pero no es comparable. O sea, y afortunadamente se pudo detener esa práctica a tiempo, porque tanto Gustavo Petro como el ministro Velázquez, ministro de Defensa, incluso yo mismo hemos sido víctimas de chuzadas, y muchas personas en este país, periodistas, han sido víctimas de chuzadas. El ministro en su calidad de magistrado de la Corte. Y nosotros no queremos que ese episodio se repita. Es una violación de los derechos humanos y nosotros no estamos para violar los derechos humanos. Ofrecimos un cambio a un país que le han violado los derechos humanos, pues lo menos que podemos hacer es respetar esos derechos. Gustavo, voy a ser más directo y le voy a hablar de nombres propios. Para usted, Laura Sarabia, ¿cometió una equivocación, cometió un delito o ninguna de las anteriores? Yo creo que se equivocó. Yo no veo en Laura Sarabia una, digamos, mala fe, sino una chica sin la preparación política suficiente para haber asumido un cargo tan, tan importante, tan grande. Yo creo que todas estas portadas de revistas, todas estas entrevistas que la señalaban como una de las mujeres más poderosas de Colombia, la desbordó. Y yo pienso que sucedió el episodio, se perdió una plata y no lo supo manejar. Yo creo que si a uno se le pierde una plata no tiene por qué hacer muchas de esas cosas que equivocadamente hizo, pero yo no veo en ella una mala fe, la verdad. Y del otro lado está el ex embajador Armando Benedetti. Dicen algunos que lo que estaba era extorsionando, y Laura puso esa palabra sobre la mesa, tanto a ella como al gobierno y al presidente Gustavo Petro. ¿Qué piensa de Benedetti? Lo dijo Laura, pues hay que creerle. Yo no sé qué tipo de chantaje, ¿no? Unos dicen que por puestos, que le pedía puestos, otros... la que tiene que dar esas razones es ella exactamente, pero al parecer sí hubo un chantaje ahí.
Gustavo, pero al final uno lo oye, usted dice, eso no es el todo vale, que también criticaron sí, ustedes durante mucho tiempo. Completamente. Mire, yo me acuerdo mucho cuando estaba en el Nuevo Liberalismo que Luis Carlos Galán en alguna ocasión pronunció esa frase, dice, es imposible ganar sin untarse. Entonces yo pienso, yo aquí en mis adentros, porque pues ya ha habido más tiempo para la reflexión, Gustavo Petro tiene en su imaginario, en su corazón, unas metas altruistas, que es cambiar a Colombia desde las reformas sociales. Y él en algún momento tuvo que haber hecho esa alianza consigo mismo de decir, solo no lo vamos a hacer y este país no va a cambiar. Vamos a aceptar a esta vieja clase política aquí en la campaña para ganar y después ya vemos cómo arreglamos por el camino. ¿Y hoy está envainado en parte por eso o no? Hoy la cosa no ha salido bien. Digamos, sí se ganó. Yo no sé cuántos votos pusieron ellos. Yo puedo hablar de más de 1 millón. Digamos, no Benedetti y Roy, porque ellos no tienen esos votos, sino todo en su conjunto, la clase política que se acercó. Pero, y fueron necesarios para ganar. Pero Petro confió mucho en ellos, sobre todo para hacer las alianzas legislativas. Y si me preguntan un pecado hoy, es haber creído mucho que esos partidos tradicionales le iban a cumplir en el Congreso con las reformas, porque lo que nos estamos dando cuenta es que hay poderes más importantes que el presidente en Colombia. Y esos poderes más importantes llaman a estos partidos y les dicen, esto no se puede votar. Y cortan con el presidente, prefieren cortar con el presidente a cortar con esos poderes. Gustavo, ¿se le ocurre algún nombre para reemplazar a Laura Sarabia? Se me ocurre Jorge Rojas, se me ocurre Augusto Rodríguez, el director de la UNP hoy. Hay una persona, puede tener el lastre de ser el excuñado de Benedetti, pero Juan Fernández es un hombre muy ponderado. Yo he hablado con él, es el consejero para las empresas hoy. Me parece un hombre ejecutivo también. Y mujeres también, yo no sé, una Cielo Rusinki, que hoy está manejando el DNP, no sé, se me pueden escapar que hay muchas mujeres, la misma Mary Janet, pero Gustavo Petro tiene que poner a su lado, no solamente una persona que lo conozca, tiene que conocer a Gustavo Petro, en su intimidad también, sino también leal. Y tercero, la tercera condición que yo creería que debe tener esa persona es que sea capaz, que tenga autoridad también sobre él, que sea capaz de decirle, presidente, no diga eso, o presidente, no salga con eso, o estas son las consecuencias de decir tal cosa, porque eso es lo que hace una persona que está al lado. ¿Usted cree que en ese sentido Laura Sarabia aisló al presidente? Yo creo que sí, Laura, yo no sé si tenía ese mando sobre el presidente, yo la notaba como más condescendiente, digamos, más leal en todos los sentidos, pero también a nosotros nos hace falta la persona que nos diga stop o pare ahí, hermano. No, eso va a tener unas consecuencias graves. O cálmese o tranquilícese, venga, hacemos la pausa, pensemos. Eso hace falta esa persona ahí. ¿Cómo siente hoy al presidente anímicamente? ¿Cómo cree que está? Pues negar que estos episodios golpean es imposible. Yo lo sentí un poco golpeado, pero Gustavo Petro tiene una ventaja que muchos ven desventaja, y es ese paso por la guerrilla convierte a estos hombres en personas muy duras, muy hechas a pruebas de todo, a pruebas de tormentas, de lluvias, de sol. Y Gustavo Petro es un hombre muy resiliente. Uno cree que también lo increíble es que no hay una oposición que le esté haciendo zancadillas todo el día y lo esté haciendo caer, sino que la oposición termina siendo desde adentro y a veces él mismo. Eso es paradójico. Usted dice, nosotros hemos cometido muchos errores que por sí solos ya darían para que esto estuviera peor. Pero la oposición se enfrascó en las tergiversaciones y en las mentiras y perdió credibilidad. Entonces yo hoy siento que el jefe de la oposición es el fiscal general de la nación. ¿Por qué dice eso? Porque desafortunadamente en Colombia los entes de control se han politizado o están politizados. Gustavo, muchos colombianos al ver el pasado jueves que el presidente no aparecía se preguntaban, ¿y dónde está el presidente en plena crisis política? ¿Qué hace Gustavo Petro cuando de repente no aparece? A mí me parece que esa pausa que hizo, esa pérdida de varias horas, le sirvió para estudiar el panorama, para escuchar versiones también.
y poder salir a dar una solución, que fue la salida de Laura y de Armando Benedetti. Pero en esta ocasión yo sí creo que hizo lo correcto y lo debería seguir haciendo. Yo creo que hay momentos de crisis donde no se puede reaccionar inmediatamente porque faltan piezas, faltan versiones y es mejor tenerlas claras. Pues Gustavo, tengo más preguntas. Está haciendo sol, le invito a que caminemos y ahí le hago las otras preguntas, sobre todo de una ciudad que no es esta, sino Bogotá. Sí, listo, vamos. Camine. Pues, vamos pues. Oiga, Gustavo, yate, casa, apartamento aquí en Miami. Así muy fácil hablar de desigualdad, dicen muchos. Sí, es que la desigualdad no es que unas personas tengan mucho, sino que otras tengan muy poco. En eso consiste la desigualdad. Pero si la riqueza nace del trabajo, como en el caso mío, pues que tardé 25 años construyendo una pequeña riqueza, pues es una riqueza que produce, ¿cierto? Yo produzco empleo, yo invierto, hago un hotel, hago empresa. Mire, Gustavo, le dije que le iba a preguntar por otra ciudad y claro que es Bogotá. ¿Ya le puedo decir candidato a la alcaldía de Bogotá? Dentro de poco. Pues, ¿cómo es eso? En el pacto histórico tuvimos una reunión hace 3 días y me dicen que ya no tengo más plazo para decidir. Entonces me dieron plazo hasta el próximo viernes, dentro de 5 días. Ya tengo que dar un sí o un no. ¿Y va a dar el sí? Es que es esa parte complicada. ¿Por qué? ¿Qué le complica esa decisión? Primero, tengo que resolver problemas económicos y digamos que eso podría ser un factor. El otro factor es esto, mi tranquilidad. Usted ve que yo aquí no tengo ninguna escolta, que yo puedo andar por la calle tranquilo a la hora que quiera y esa tranquilidad en Colombia es difícil, es esa invasión de la privacidad que tiene uno con los escoltas. Mire, para usted, ¿quién es hoy el rival a vencer en Bogotá? Puede ser Carlos Fernando Galán, Oviedo y un poco Lara. Yo de ahí no creo que se salga la... ¿Qué piensa hoy Gustavo Bolívar de Claudia López? Yo pienso que Claudia López incumplió muchas promesas y eso nos está pasando factura en Bogotá. Si uno mira los niveles de, digamos, de aceptación hoy de los movimientos alternativos, es muy baja porque la alcaldía no ha sido buena. Uno tiene que reconocerlo. Se equivocó en jugársela por los chinos con el metro, se equivocó en jugársela por un metro elevado, que no es el que le conviene a Bogotá, por lo menos en la parte de la avenida Caracas. Mire, ahora que estamos hablando de alcaldes, cuando al presidente Petro le preguntan quién podría ser eventualmente un sucesor, ha mencionado el nombre de un alcalde actual, Daniel Quintero. ¿Usted qué piensa de Quintero? Yo no creo mucho en Quintero. ¿Por qué? No sé. Es una persona que, como Roy, también ha saltado de partido en partido. Yo lo conocí a él en un partido, después pasó a otro, después pasó a otro. Yo cuando veo que las personas son muy ambiciosas, les tengo alguna prevención, la verdad. No. Hay que mirar qué pasa cuando salga de la alcaldía y se investigue lo que ha pasado dentro de esa administración, pero yo no creería que fue buena. Porque si fuera buena, hoy el uribismo no tendría la primera opción de llegar a la alcaldía. Y él tenía la responsabilidad de hacer una gran alcaldía para que Medellín volviera a elegir un candidato alternativo y hoy lo que veo es que en las encuestas va a volver a ganar Fico. Gustavo, ¿cuál es el peor defecto del gobierno del presidente Gustavo Petro? El romanticismo. Algunos dirían la soberbia. En el caso de Petro y en el caso de Francia, que van mal en las encuestas. Yo entiendo a veces la soberbia en la medida en que usted está siendo atacado por todos los frentes. Todos los frentes. Por un sector de la prensa tergiversa, la oposición miente, lo que le dije ahorita, los militares amenazando por otro lado. Uh-huh. El Congreso lento, el Congreso prácticamente se está perdiendo este semestre. ¿Cuál es su pronóstico en ese sentido en materia de reformas? ¿Pasan o no pasan las 3 reformas, pensional, salud, laboral? Pues mire, ya quedan 20 días. Yo veo casi imposible que las reformas pasen en este periodo ordinario. No sé si con extras alcanzaran por lo menos a pasar la reforma de la salud, pero lo que yo le estoy diciendo al gobierno, se lo escribí ayer a Gustavo Petro, arranquemos a hacer ya parte de las reformas que no necesitan de la ley. Por ejemplo, la salud preventiva. Él armó 1000 equipos
en Bogotá para llevar a los territorios psicólogos, médicos, enfermeras. Armémoslo ya y llevémoslo a los territorios. Eso se puede hacer sin la reforma. Hay muchas cosas que pueden arrancar sin la reforma porque necesitamos sí o sí que esto despegue. Ya vamos a cumplir el año y ya no va a haber más excusa, pues, de que es que estamos empezando. Eso tiene que despegar ya. Gustavo, una última pregunta porque se nos acaba el tiempo. Mucha gente dice, Gustavo Bolívar es súper radical, Gustavo Bolívar es el tipo que está defendiendo a la primera línea en los peores momentos de violencia, Gustavo Bolívar dispara contra todo el mundo en el Twitter. ¿Gustavo Bolívar es radical y eso es lo que necesita Colombia? Yo soy radical contra la violación de derechos humanos y contra la corrupción. En lo demás no, yo en lo demás soy una persona muy, digamos, asequible en muchos temas, voluble en otros, pero en esos dos no trasingo contra la corrupción ni contra la violación de derechos humanos. Yo considero que a los jóvenes, en vez de haberles sacado los ojos, en vez de haberlos perseguido, en vez de haberlos encarcelado y de haberlos matado, tenían que haberlos sentado en una mesa. Yo creo que faltó diálogo. Esta misma discusión con el presidente Gustavo Petro y obviamente que repudió cada acto de violencia contra los jóvenes, pero también reconózcame que hubo actos de violencia por parte de algunos jóvenes que tienen que ser reprochados de una vez por todas. Y están presos por eso. Digamos que cuando digo eso no hubiera escalado tanto, me refiero a que no se hubieran cometido desmanes de lado y lado. Gustavo, esta novela que se llama Colombia sigue escribiéndose todos los días y seguramente vamos a tener oportunidad de hablar más. Gracias por atender a Noticias RCN. José Manuel, muchas gracias por venir a Miami. Vamos para Colombia a acompañar al presidente en la marcha del 7 de junio. Ya veremos cómo sale eso. Gustavo, gracias. Bueno, gracias.